Gustavo Butini, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, veo ya tomando mate, listo para la quinta fecha. Sí, sí, ya el mate de primero y de ahora dentro de un ratito vamos a arrancar. Primero el mate, después se descarga el auto y se acomoda todo. Sí, sí, primero nos relajamos un ratito y después empezamos a trabajar. ¿Cómo? Contanos un poco cómo es el balance de estas cuatro fechas. Bien, dentro de todo bien, porque anduvimos en alguna mal que volcamos, pero el auto está progresando y eso me gusta. ¿Cuál es el objetivo para este campeonato? Según el chasita, que mi hermano me dijo, quedate entre los 30 primeros, me dijo así, bueno, vamos, estamos 33. Un poco de presión. No, sí, estamos trabajando para quedar entre los 20, no entre los 30, pero bueno, ojalá que nos salga todo bien. ¿Pudiste ver algo de la pista hoy? No, para nada, ni fui a la pista, nunca veo la pista antes de largar. Ah, bien, ¿y cómo te encontrás cuando largás? Creo que como todo, hay que llegar lo más rápido al primer curva y salir lo más rápido. Como salga. Como salga. Contanos un poco quiénes están atrás del auto. Tengo a mi señora Karina, a Yuli, a Seba y a Pablito. Los tengo de mecánico, siempre están conmigo. Y bueno, mi hermano Pablo, que me hace los amortiguadores, el chasis. Y a Martín Saldamando, que me hace el motor. ¿Cuánto se trabaja en la semana para llegar al viernes? Bastante, esta semana trabajamos bastante, la anterior también, porque después del vuelco pusimos cosas que era lo que había, ¿no? Lo que queríamos, y vinimos y nos quedó bien, y empezamos a trabajar y empezó a mejorar, y ahora espero que ahora esté como en la primera, segunda fecha. Con la situación del país, ¿cómo está? ¿Cuánto se complica para venir a correr? Mucho, pero bueno, hay que ver hasta dónde se puede. Yo voy a seguir corriendo, pero está difícil, muy difícil. Gustavo, lo mejor para esta noche y bueno, para lo que resta del campeonato. Bueno, muchísimas gracias y un beso para todos.